¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Week News, el resumen semanal con las noticias más importantes de la industria de los videojuegos en compañía de Joystick Cloud. Esta semana iniciamos con un par de noticias de PlayStation. La última consola de Sony ha mantenido el liderato como la plataforma más vendida en la actual generación. Incluso su ritmo de ventas ya ha superado al PlayStation 2, y no es un logro menor. Recordemos que el PlayStation 2 está considerado como la consola de sobremesa con más ventas en la historia de los videojuegos. Eso sí, debemos dejar claro que estos datos se aplican únicamente a Japón, donde la adopción de la marca PlayStation siempre ha dado números positivos para Sony. Aún así, el PlayStation 4 puede presumir de cifras similares en otros países del mundo, donde se sigue consolidando como la consola más vendida de la actual generación. Por otro lado, PlayStation 4 cerrará este año con una cantidad muy limitada de juegos exclusivos, en su mayoría indies. Esto, por supuesto, ha molestado a muchos usuarios de la consola, quienes esperaban una mayor cantidad de contenido antes de finalizar el año. Ante la negativa, en Sony han salido a calmar las aguas, mencionando que 2016 será un periodo muy diferente, pues tendremos exclusivas apenas comience el año y hasta finalizando. Shuhei Yoshida, presidente de Sony Worldwide Studios, ha puesto de ejemplos a títulos como The Last Guardian, Horizon Zero Dawn, Gravity Rush 2 y Uncharted 4. Parece que el problema será tener dinero para conseguir todas las exclusivas. Pasemos ahora con el sucesor espiritual de Silent Hills. Alison Road, el juego del que ya te hemos hablado en anteriores ocasiones, ha confirmado a lo largo de la semana que su proyecto ya se encuentra disponible en Kickstarter para comenzar a recibir financiación por parte de la comunidad de jugadores. La meta del estudio es de $250,000 y el buen ritmo de las contribuciones de la gente ya los ha llevado a superar los $40,000. Vamos ahora con una nueva noticia para todos aquellos jugadores que viven intensamente los deportes con las bellas chicas de Dead or Alive. Durante el pasado Tokyo Game Show se confirmó que Dead or Alive Extreme 3 será compatible con PlayStation VR, el dispositivo de realidad virtual para PlayStation 4. El juego estará disponible en verano de 2016 en Japón. Y demos paso a una noticia de Xbox junto a su franquicia más famosa, Halo. Una vez más, el Twitter de Phil Spencer nos deja con interesantes declaraciones sobre un posible juego que podría llegar a ser retrocompatible con Xbox One. Un usuario de la red social ha preguntado al líder de Xbox sobre la posibilidad de ver Halo Reach en la nueva máquina de Microsoft, como reedición o en la Master Chief Collection, a lo que Spencer se limitó a contestar que le gustaría verlo vía retrocompatible. Seguramente Halo, así como el resto de los juegos de la serie creada por Bungie, verán la luz en Xbox One como parte de los juegos retrocompatibles el próximo mes de noviembre. Y de regreso a lo ocurrido durante el pasado Tokyo Game Show, la gente de Capcom anunció que Umbrella Corps, el nuevo juego de Resident Evil, será un título exclusivo del apartado multijugador. Esto lo han dejado en claro sus productores. A pesar de que el contexto del juego podría parecer interesante, estamos en sucesos posteriores a Resident Evil 6, donde muchas organizaciones buscan tomar el papel de la desaparecida Umbrella. Capcom no piensa en dedicar un apartado a la historia, por lo menos no más allá del trasfondo mencionado. En la semana, también se reveló un nuevo elemento en la alianza entre Sony y Activision. Ya habíamos tenido la oportunidad de ver una consola con diseño exclusivo de Destiny, y ahora toca el turno para la nueva entrega de Call of Duty. Sí, el PlayStation 4 tendrá una edición especial de Black Ops 3. Esta consola tendrá incluido un disco duro de 1 TB de capacidad, además de incluir una copia física de Call of Duty Black Ops 3 y el mapa Nuketown para el modo multijugador. El DualShock 4 también adoptará el diseño exclusivo con motivo del juego, y todo esto estará disponible el próximo 6 de noviembre en la mayoría de los territorios del mundo. Adentrémonos ahora con el Caballero de la Noche. El famoso Season Pass de Arkham Knight sigue generando contenidos para la última aventura del murciélago. En esta ocasión, Rocksteady ha confirmado que el DLC asignado para el mes de octubre tendrá a Catwoman como personaje principal en una aventura posterior a los hechos del título principal. Mientras Selina Kyle toma todas las riendas del DLC, el enemigo en turno será Enigma, quien ya ha metido en apuros a la ladrona dentro de la historia. Además de lo anterior, podremos acceder a nuevos skins de personajes inspirados en la serie sesentera de Batman,
así como los nuevos desafíos para Robin, Nightwing, Azrael y el alter ego de Bruce Wayne. Y esta semana también hay polémica, ya que el analista vinculado con la industria de los videojuegos, Michael Patcher, volvió a hacer interesantes declaraciones, en esta ocasión enfocadas en el número total de consolas que venderán tanto Microsoft como Sony al final de la presente generación. De acuerdo con Patcher, el PlayStation 4 alcanzará una cifra situada entre los 120 y 130 millones de sistemas vendidos, mientras que Microsoft y Xbox One lo seguirán muy de cerca con ventas entre los 100 y 110 millones de consolas. En el caso de Nintendo, el analista predice que la gran N apenas llegará a los 20 millones de consolas Wii U vendidas. De igual forma, a pesar del gran éxito comercial que se ha tenido con PlayStation 4 alrededor del mundo, Michael Patcher cree que difícilmente la plataforma logrará superar la marca de las 155 millones de consolas impuestas en su momento por el clásico PlayStation 2. ¿Y tú cuál crees que resulte ganadora? Regresemos con la realidad virtual, pues a pesar de que la tecnología cuenta con un gran apoyo y potencial, en compañías como Microsoft prefieren que la realidad virtual sea una alternativa para disfrutar contenido y entretenimiento y no un estándar global. Y en Japón, la semana pasada se especuló que Konami habría abandonado el desarrollo de juegos AAA en consolas, pero finalmente la compañía japonesa salió rápidamente a desmentir esta información, reafirmando su compromiso por seguir apoyando a franquicias como Castlevania, PES, Silent Hill y por supuesto Metal Gear. Hablando precisamente sobre esta última, Konami ha comenzado a reclutar nuevos empleados para el desarrollo de una nueva entrega, misma que por desgracia no tendrá como responsable a Hideo Kojima. Es importante mencionar que los nuevos empleados están siendo requeridos por el estudio encargado de Metal Gear Online, mientras que Kojima Productions queda fuera del proyecto. Dediquemos un ratito a la nostalgia. Para todo hay una primera vez, y eso incluye también el momento en que tuvimos nuestro primer contacto con los videojuegos. Los tiempos han cambiado bastante, en especial con el auge de los dispositivos móviles, un mercadeo que crece día con día y que arroja cifras económicas sorprendentes. La firma NPD ha dado a conocer cifras sorprendentes que nos revelan la nueva plataforma que utilizan los niños para entrar en el mundo de los videojuegos. Anteriormente era la PC, pero ha sido sustituida por los millones de dispositivos móviles que hay ahí afuera. El 63% de los pequeños utiliza un smartphone o una tablet para tener su primera experiencia con un videojuego, una cifra que representa un 22% menos para la PC, respecto a los números publicados en 2013. Para finalizar con las notas más importantes, tenemos a los famosos pájaros enojados de Rovio, quienes darán el salto a la pantalla grande con el fin de regresar a ser el fenómeno mediático que fueron hace unos cuantos años. El primer avance de Angry Birds Movie fue liberado en la semana con vísperas a estrenarse el mes de mayo de 2016. En inglés, la película contará con las voces de Jason Sudeikis, Danny McBride y Josh Gad, por lo que Sony ha invertido un buen presupuesto en revivir a los Angry Birds. En lo que se refiere al tráiler, tenemos algo bastante genérico en comparación con otras cintas animadas que hemos visto en 2015. Ahora vamos con las noticias Flash. Se presenta la increíble edición japonesa para coleccionistas de Star Ocean: Integrity Faithlessness. Metal Gear Solid es elegido como el mejor juego en la historia de PlayStation 1. Podríamos tener una colección de BioShock en Xbox One y PlayStation 4. Nintendo une sus dos divisiones de creación de software. El Tokyo Game Show 2015 tuvo una asistencia de 268.000 personas. Konami desmiente que haya abandonado el desarrollo de juegos para consolas. Se revelan nuevos detalles de Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Se anuncia la fecha de lanzamiento del nuevo control de Xbox One. Square Enix libera un nuevo avance de Rise of the Tomb Raider. El ex director de Dead Island 2 se une a Guerrilla Games para trabajar en Horizon Zero Dawn. Por fin se ha superado el nivel más difícil de Super Mario Maker. Se encuentra un final alternativo de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. DICE habla sobre las habilidades de Darth Vader en Star Wars Battlefront. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain cuenta con un sistema de karma oculto. Se revela la lista de logros de Assassin's Creed Syndicate.
Pro Evolution Soccer 2016 está ganando el partido de los reviews a FIFA 16. Pronto sabremos la fecha de lanzamiento de Beyond Two Souls y Heavy Rain para PlayStation 4. Star Wars Battlefront y Need for Speed llegarán antes a Xbox One gracias a EA Access. ¿Halo podría durar con nosotros unos 20 años más? Y por último, pero no menos importante, no te pierdas los juegos del programa Games with Gold del mes de octubre. Esto es todo por esta ocasión. Les recuerdo que en nuestro canal ya está disponible la videoreseña de Forza 6 y Pro Evolution Soccer 2016, así como el contenido correspondiente a Disney Infinity. Por último, les invitamos a compartir sus opiniones y comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos disponibles en Facebook, Twitter, Twitch, en Instagram y por supuesto en iTunes. Yo soy Cés y nos vemos la próxima semana.